Buenas tardes. Ya son las 4:30. Ya lo sé. ¿Y la señora Valentino? Pues no está aquí todavía. Bueno, estamos tú y yo. Mira, quiero hablar contigo sobre lo que pasó el domingo. Lola, no podemos trabajar si no hay cliente y no hay dinero. Ay, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, la periodista, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues buenas noticias. Doña Gracia está mejor. Los médicos dicen que ella puede venir a casa en unos días. Yo fui a visitarla hoy al hospital. Sí, qué bien. Bueno, ¿y ella habló del incidente? ¿Ella sabe algo? La verdad que no. Ella no ve muy bien. Solo recuerda un golpe aquí en la cabeza. Claro. Por eso no sabe nada. No sabe nada. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Carmela? Soy yo, Lola. Sí. Oye, ¿quieres tomar un café conmigo? Ajá, bueno. Sí, ahora mismo. Qué bien. ¿Por qué no nos vemos en el café Barbieri? ¿Sí? Muy bien, hasta luego. Chao. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué desean? Pues quisiera un café con leche. Y yo agua con gas. ¿Van a comer algo? Sí. Una tapa de tortilla, por favor. Muy bien. ¿Qué hay de nuevo? Hay algo muy interesante que pasó enfrente de mi piso el domingo pasado. Lola, otra vez. Un nuevo cliente. ¿Hay dinero? Dinero. Primero Paco, y ahora tú, mi mejor amiga. Pues dime, ¿qué pasa? Pues el domingo pasado vi a un hombre y a una mujer hablando.
Qué triste. Lola, tengo una idea. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué no vas al Hospital San Carlos? Mi amiga Rosalinda trabaja allí. Puedes hablar con Doña Gracia y preguntar por María. ¡Qué buena idea! ¿Quieres ir conmigo? Está bien. Mañana a las 10 en el hospital. Vale. Muy bien. Bueno, ¿y tú qué tal? Pues no mucho. No. Hola, buenos días, Tomás. Un café con leche, por favor. Muy bien, Lola. ¿Y unos churros? Sí, muy amable. Buenos días. Quisiera hablar con el doctor Sánchez Mata, por favor. Buenos días, doctor. Soy Pedro Requena. Sí, exacto. El nieto de la señora Gracia Salazar. Sí. Sí. Claro. De acuerdo. Voy ahora mismo para el hospital. Sí, sé dónde está el Hospital San Carlos. ¿Qué debo hacer? ¿Hablar con él? Perdone, usted es Pedro Requena, ¿verdad? Sí. Mire, sé lo que le pasó a su abuela. También sé algunas cosas más que la policía. Creo que puedo ayudarle. Gracias, pero no estoy pensando en contratar a una detective. La policía está ayudando. Sí, claro. Pero si necesita más información, aquí tiene mi teléfono. Muchas gracias, señorita Lago. Voy a pensarlo.